Seguimos en directo en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife con esta primera fase del concurso de murgas adultas. Están la murga, exactamente los mamelucos, colocando sus pertenencias en el escenario, sus instrumentos, también algunos de los componentes para proceder a realizar la entrada. Y con nosotros el director de Los Trapaceros, una murga que desde Los Realejos ha roto el hielo en esta edición de 1995. Cito, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Debes estar sumamente contento con la actuación porque ha sonado de maravilla y además nos ha sorprendido. Hay que apuntarse en el concurso de Santa Cruz y venirse para acá con la calidad que les define. Es muy difícil entrar en el concurso de Santa Cruz. Lo que sí nos sentimos muy orgullosos, nada más que con poder estar aquí con estos monstruos de las murgas, porque son unos fenómenos, y nada más que con poder abrirles un poco, calentarles el ambiente, pues para nosotros eso es el mayor premio del mundo. Ojalá que poquito a poco vayamos trabajando cada vez un poco más y podamos algún día, si es posible, entrar en el concurso de murgas. Claro que sí es posible, únicamente hay que venirse un poquito antes y apuntarse. ¿De qué van disfrazados, Osito? Este año vamos de moros trapaceros. Moros trapaceros, así, para que no se salga del nombre de la murga. Sí, tú no te quitamos más tiempo, tienes ya todos los componentes para irse a tomar el bocadillito con el refresco. Enhorabuena por esa actuación y espero poderte saludar en los carnavales a lo largo de todos los días. ¿Te parece? Vamos a intentar estar en todos los sitios, por lo menos en todos los carnavales del norte creo que vamos a estar. Y aquí en Santa Cruz, si nos vuelven a llamar, nosotros tenemos las puertas abiertas. Solamente intentar felicitar y darle ánimo a todas las murgas que van a actuar hoy y mañana. Que tengan mucha suerte y que esto es lo mejor del mundo. Por supuesto que sí, yo me permito el lujo además de saludar desde aquí al pueblo del norte de Los Realejos, de donde vienen los trapaceros. Ahora nos vamos con nuestra compañera Nati, porque de un momento a otro comienzan a actuar los mamelucos. Gracias, Alexis Hernández. Y mientras damos la bienvenida a los mamelucos, les comentaré un poco que este año todas las murgas adultas quieren rendir homenaje a Tom Carvey, conocido fundador...